quiero agradecer a nuestro equipo de música. Bendito sea Dios por todo lo que hacen. Es hermoso, es grande. Bienvenidos a la congregación a Bet Ariel. Realmente es un gran placer ver a muchos de ustedes reunidos. A pesar de que somos un grupo pequeño, pero esta reunión de creyentes es importante, sobre todo a Dios, porque somos llamados el cuerpo del Mesías. Y es mi oración que pronto estemos todos juntos, como lo fue en los días del antes del COVID. La semana pasada atestiguamos un acontecimiento importante cuando los Emiratos Árabes Unidos normalizaron su relación con Israel. Siempre me he preguntado cómo será que el anticristo convencerá a las naciones musulmanas de hacer un tratado de paz con Israel, que ya comenzó en 1979 con un tratado de paz con Egipto. Entonces fue en 1994 con un tratado con Jordania, y ahora con los Emiratos Árabes Unidos en este 2020. El camino está listo para el anticristo. Por supuesto, se trata de movimientos políticos, lo que puede haber llevado a los Emiratos Árabes Unidos a unirse en este acuerdo con Israel y Estados Unidos. Fue Irán, que se está convirtiendo cada vez más en una amenaza para estos países. De regreso a la década de los 70, Irán ocupó dos pequeñas islas pertenecientes a los Emiratos Árabes Unidos y justificó la invasión, afirmando que eran parte del Imperio Persa desde el siglo VI antes de Cristo. En los últimos tiempos, Irán ha sido muy agresivo por lo que los Emiratos Árabes Unidos pueden buscar protección del oeste con esta medida. Saben que Israel no le teme a Irán. Sin embargo, cuando se trata de Egipto y Jordania, sabemos que este tratado de paz con Israel no durará hasta el fin. En las Escrituras, Egipto es visto como el rey del sur, como Daniel nos dice, y Jordania como Edom, Moab y Amón. Y ambos son vistos en guerra con Israel, como se nos dice en el Salmo 43, durante la batalla de Armagedón. Sin embargo, el tratado de paz con los Emiratos Árabes Unidos puede durar hasta la segunda venida. Es Ezequiel, el profeta, quien describió la guerra de Gog y Magog y habló de dos pueblos, dos personas que tomarían partido con Israel contra Irán, Rusia, Turquía y otros, y se quejarán de la invasión de Israel. El pasaje está en Ezequiel 38:13. Después de enumerar todas estas naciones que vendrán contra Jerusalén, leemos en este versículo que Sheba y Dedán, los mercaderes de Tarshish y todos sus leones jóvenes te dirán: adiós, has venido a tomar la ciudad por saqueo. Has reunido a tu ejército para tomar botín, para llevarte plata y oro, ganado y bienes. Para saquear, Sheba y Dedán se encuentran en la península árabe. Es muy posible que estos dos países representen a países como Saudi Arabia y el Emirato Árabe, Omán o Qatar, quizás Yemen. Estos eran los hijos de Abraham y Ketura, y tanto las Escrituras como Josefo nos dan información diciendo en qué son están hoy. Saudi Arabia parece inclinarse hacia la normalización de su relación con Israel. En febrero de este año invitaron a un rabino como parte de una reunión interreligiosa que organizaron. Esta mañana el yerno de Trump, Kushner, dijo que Israel y Saudi Arabia ha sido inevitable para una reunión. Si bien estos acontecimientos no están sucediendo al mismo tiempo, porque lo vemos en el libro de Apocalipsis, Dios es muy paciente, deseando que muchos lleguen a la fe. Sin embargo, cuando vemos todas estas cosas, nos indican una vez más que estas profecías de los tiempos finales están encontrándose más y más cercanos al tiempo de la venida de nuestro Señor. Y no puedo esperar por él de que venga primero y para empezar este libro de Apocalipsis, donde las noticias se encuentran en las profecías. Amén. Antes de que empecemos, bendigamos a nuestros niños preciosos con el Berajot Habanim, la bendición a los niños.
Si tienes a tus niños, tráelos cerca, pon tu mano sobre sus cabezas y di, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nuestro Padre, elevamos a nuestros hijos a tu trono y oramos por grandes bendiciones para cada uno de ellos. Oramos para que su amor por ti crezca y aumente en el nombre de Yeshua. Hoy oramos para que desarrollen una perspectiva y propósito eternos, no terrenales. Ruego que se basen en las cosas de arriba, no en las que pasan aquí abajo, y porque estén arraigados y basados en tu amor. Ayúdalos, Padre Celestial, a ver la vida y cada desafío a través de tus ojos, ansiosos y sin miedo a compartir con los demás las buenas noticias de Yeshua, HaMashiach, de Jesús, donde quiera que vayan. Amén, amén. Hoy comenzamos una nueva sección de la Biblia. En esta temporada, un libro para hoy, el libro del Apocalipsis. Pueden abrir ya sus libros en el primer capítulo. La palabra Apocalipsis significa el descubrimiento de algo que estaba oculto y ahora revelado. Y aunque es una palabra que a menudo se asocia con el caos o calamidades, solo es una parte de su alcance, uno que se ocupa de solo un periodo muy corto de tiempo. El resto de su contenido nos revela algunas verdades eternas, grandes y profundas, que no se ven en ningún otro lugar de la Escritura. Nos proporcionará grandes detalles concernientes al hogar eterno de aquellos que han confiado su vida a Dios y al Mesías. Ambos, el exterior y el interior de este lugar más hermoso llamado cielo, se describe con muchos detalles impresionantes e inolvidables. A menudo que vamos al final de este libro, detalles que encenderán y avivarán la eterna esperanza en nuestros corazones. También nos lleva a donde otros profetas ya han sido llevados en espíritu, al templo de Dios en los cielos y justo en medio de él. Revelación nos da una visión de la sala del trono de Dios, de su grandeza y de los muchos colores que la rodean. Describirá a tantos seres allá arriba, todos trabajando al unísono, y parece que todos nos están esperando a la llegada de los creyentes para que la nueva fase de la eternidad pueda comenzar pronto. Ahí, allá arriba, otro mundo por descubrir, que el libro de Apocalipsis desarrollará ante nosotros y, sobre todo, describe a nuestro Salvador tal como es ahora y de una manera tan poderosa para ser fortalecido en su amor hasta que venga a llevarnos a casa. Este libro cambia la vida de quien cree cada palabra de Dios. Esta gran descripción de lo divino está contenida en los primeros tres capítulos. Estos capítulos son para los creyentes de hoy. Fueron escritos para animarnos, tan poderosos que Juan, que ya había pasado 3 años con Yeshua, después de ver todas estas cosas, escribe, caía a sus pies como muerto, en el versículo 17. Y veamos lo que pasa. Aquí es cuando Yeshua suavemente puso su mano derecha sobre él y le dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Esta es la experiencia que ruego que experimentemos a medida que pasemos por los versículos de este gran libro. Primero, al darnos cuenta que nuestro Mesías es tan impresionante y maravilloso, y su toque calmante a través de sus palabras en nosotros y por nosotros. En cuanto a Juan, necesitaba tanto sentir y conocer este toque de lo divino, porque estaba a punto de ver y describir a algunos de los seres más malvados y situaciones desastrosas. Sin embargo, veremos que cuando llegue el momento de relatar el surgimiento del anticristo y de estos demonios, lo hace con calma, con una gran compostura, sin un toque de miedo. ¿Por qué? Porque experimentó el toque de Jesús, de Yeshua. Entonces, este es el libro de lo que se trata realmente, del descubrimiento de la faceta de nuestro Dios, que es tan poderoso que nos energizará y nos hace enteros y seguros. Leamos los dos primeros versículos.
la revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio para mostrar a sus siervos de vínculos las cosas que tan pronto deben tener lugar, y lo envió y lo comunicó por su ángel a su siervo Juan, que testificaron a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús el Mesías a todo lo que vio. La revelación de Jesús el Mesías. Es así como empieza el libro. Es el título del libro que contiene una doble ventaja de revelación. En primer lugar, es la divulgación de su revelación para los tiempos finales y para la eternidad. Y segundo, contiene también la completa revelación de su propio ser, su naturaleza y su esencia. Ustedes serán animados cuando los vean. Estos capítulos contienen una descripción de Jesús que aún no se había visto. Ya no está en un pesebre y no sobre una cruz, pero hoy es para nosotros lo que será por la eternidad, el Todopoderoso, autoexistente, autosostenible, juez de todos los seres, porque Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Sin embargo, lo más hermoso pasa en Apocalipsis, y esto es tan importante. Hay un elemento más en la descripción que puede sorprender a muchos. Hasta el momento de que empezas al guerrero en su caballo blanco, del capítulo 5 al capítulo 19, incluso a la eternidad, en el capítulo 21-22, el Mesías aparece como un cordero. 28 veces en este libro se le llama el cordero, como si estuviera siempre allí para bendecirnos por medio de lo que hizo por nosotros en su muerte y resurrección. Siempre serán recordadas por la eternidad. Fíjate en el contraste en Apocalipsis 5, cuando se le llama por primera vez un cordero en este libro. Cuando se abre el primer sello, Juan mira a quien, al león de la tribu de Judea. Versículo 5, se da la vuelta y a quién ve en el versículo 6, a un cordero que ha sido sacrificado. Y la palabra muerto, es la misma palabra que la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia hebrea hecha por unos 70 rabinos en el siglo III antes de Cristo, usó para la palabra sacrificado al describir la ley mosaica en todos sus sacrificios. Aquí vemos que el cordero no solo fue asesinado, fue sacrificado como el cordero de la Pascua. Pero esta y las muchas indicaciones nos ayudan a ver el contexto de las Escrituras, porque esto es lo que vamos a entender en Apocalipsis. Cuando leemos, vemos tantas correlaciones entre el libro del Apocalipsis y del segundo libro, que es Éxodos, en la forma que nos trae toda esta información. Es como un segundo éxodo el libro de Apocalipsis, del principio al final, cuando el pueblo judío salió de Egipto, y según el libro de Hebreos y la historia, nunca llegaron a la tierra, nunca llegaron al descanso, al Shabbat del Señor. El éxodo nunca termina. Así que en el libro de Hebreos 4:9 nos recuerda que queda un descanso para el pueblo de Dios, pero el éxodo termina al fin de Apocalipsis. Israel y el mundo todavía necesitan entrar a la tierra, y el Apocalipsis nos lleva directo al final del éxodo en sus capítulos finales. Y en el camino, la descripción general en Apocalipsis se compara con el primer éxodo. Por ejemplo, todos han leído cómo Israel estaba protegida de las plagas mientras estaba en Egipto. Aunque tocó toda la tierra, dejó a Israel con las plagas ileso. Cuando, por ejemplo, había oscuridad sobre toda la tierra de Egipto, cuando nadie podía ver o moverse durante 3 días, la luz continuó donde vivía el pueblo de Israel. Y una luz brillante
se veía en el horizonte, en el horizonte. Eso vieron los egipcios. Del mismo modo, 244,000 individuos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, serán protegidos durante los 7 años de la tribulación. Ninguna placa de los sellos o trompetas o cuencos los tocará porque tendrán la marca de Dios, como los israelitas tenían la sangre del cordero en el poste de la puerta y el dintel de sus puertas. Y oímos que no solo los 144,000, sino muchos otros creyentes prevalecerán debido a, y específicamente, como lo dice en Apocalipsis 12:11, la sangre del cordero. Y lo vencieron por la sangre del cordero y por las palabras de su testimonio, y no amaron sus vidas, las dieron hasta la muerte. Y en este mismo capítulo de Apocalipsis leemos que el Señor protegerá a Israel usando las mismas imágenes que tenemos en Éxodo. En Apocalipsis 12, Dios da a la mujer 2 alas de gran águila que ella pueda volar en el desierto que está en Petra. En mismo modo, durante el Éxodo, Israel fue llevada al desierto, lejos de Egipto, con alas de águilas, como Dios les recordó en Éxodo 19:4. Además, cuando Moisés y Aarón vinieron ante Faraón en nombre de Israel, Faraón siempre se enojaba por la presencia de estos 2 embajadores. Del mismo modo, habrá 2 testigos en la Apocalipsis que perturbarán en gran medida al anticristo y a sus seguidores, tanto que cuando la bestia y el falso profeta logran matar a los 2 testigos, la tierra se regocija en una fiesta nacional de 3 días y medio. Y en Apocalipsis, el canto de Moisés, en Éxodo 15, se canta a lo largo de la canción del Cordero y se canta en el cielo. Otro elemento que vemos tanto en Apocalipsis como en Éxodo es la dureza del corazón del hombre, que nunca cambia, a menos de que haya un milagro. Recordamos a Faraón que después de las 10 plagas, incluso después de que tantos de los que murieron en su pueblo, incluso el primer nacido, no pudo someterse a Dios. Incluso después de las 10 plagas, procedió a ordenar a su ejército que persiguiera a sus hijos de Israel, a los hijos de Israel. Esta decisión imprudente causó el que muchos se ahogaran. El ejército egipcio se ahogara. Nunca más Egipto se erigió a las mismas alturas. Vemos el mismo tipo de alma endurecida después de estas plagas que se vertirán en la tierra. Leemos que después de Armagedón, en Apocalipsis 16:16, la gente que llama las montañas y las rocas para que caigan sobre nosotros y nos escondan de la cara de aquel que se sienta en el trono y de la ira de quién, del Cordero. ¿Ha notado cómo se llama el Cordero? Después de ofrecer salvación y salvación, como lo hizo a Judas Iscariote, el Cordero de Apocalipsis nos ayuda a protegernos y la historia de Israel, haciendo la presentación y dirección de este libro tan judío en contexto. Y Yeshua es retratado como un cordero. No es cualquier cordero. Juan en Apocalipsis usa una palabra especial para cordero. La palabra exclusiva utilizada para cordero en Apocalipsis es Arrión, a diferencia de la otra palabra Amnos que se encuentra en el resto del Nuevo Testamento. Esta palabra cambio puede haberse hecho para mejorar la gran diferencia entre la obra del cordero que fue sacrificado con el cordero resucitado, que ahora es un poderoso guerrero, a diferencia del cordero perseguido y abusado de los evangelios. Este cordero es el más poderoso. Aquí en Apocalipsis, el cordero tiene 7 cuernos que simbolizan perfecto y absoluto poder y autoridad, y tiene 7 ojos simbolizando la omnisciencia y la omnipresencia. En Apocalipsis, Juan recoge donde Isaías 53 se queda cuando Yeshua fue llevado como cordero al matadero. Y cuando se puso de pie en Apocalipsis con los 24 ancianos que representan a la iglesia en el cielo,
para adorar al Cordero. Y al final es el poderoso Cordero que estará en el monte Sión en su segunda venida, como leemos en Zacarías, y todo ojo lo verá. Él es aquel que vencerá a todas las fuerzas malignas. Está bien identificado. En Apocalipsis 17:14, estos harán guerra con el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados escogidos y fieles. ¿No es emocionante? Una vez más, este es el mismo Cordero de Dios, pero ahora resucitado, y él es el Señor de los señores y Rey de los reyes. Nadie lo va a tocar más. Hay una fuerte conexión entre Apocalipsis y el resto de la Biblia. Antes de dejar estas hermosas imágenes del poderoso Cordero del Apocalipsis, hay un hecho más al que quiero llamar su atención, uno que habla a todos los creyentes hoy en día, porque este libro al final es muy práctico. Si bien vemos que hay una palabra exclusiva para Cordero en Apocalipsis que describe al Mesías, todavía se utiliza una sola vez en los Evangelios, no para describir al Mesías. ¿Adivinen a quién? A los creyentes. Quiero decirles, esto es muy animador. Encontramos esta misma palabra en Juan 21:15, cuando Yeshua le habló a Pedro, quien tendría que dirigir la iglesia, el cuerpo del Mesías. Así que cuando habían desayunado, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo, alimenta mis corderos. La palabra utilizada para cordero es la misma que se usa en Apocalipsis. No nos describe como aquellos que pueden ser sacrificados, no, como lo fue el Cordero Supremo, sino que somos los poderosos corderos en su poder. Debemos ser como él. Si bien debemos ser inofensivos como palomas, debemos utilizar en nuestro camino el poder que le imparte a nosotros, el poder de la oración, el poder que encontramos en su palabra, el poder del amor. Como paloma o cordero, no buscamos herir a la gente, tener peleas, tomar lo que no es nuestro, sino con dulzura y la fuerza de Dios debemos ser como aquel cuyo deseo es salvar almas. Para eso estamos aquí otra vez. La conexión de la Pascua es solo una de las muchas maneras que el libro del Apocalipsis nos lleva al resto de las Escrituras Hebreas. Uno ha contado unas 300 referencias a las Escrituras Hebreas y es en muchos sentidos un libro judío. Nos lleva de vuelta al tabernáculo de Dios. El mismo Yeshua hablará de la menorá que se compara con la iglesia de Dios. Se le llevará a leer sobre el altar del incienso y el mar de cristal que simboliza las fuentes para lavarse en el templo. Juan nos remitirá a Ezequiel, Isaías y Daniel. Y en un momento dado, parece que todos los profetas estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, porque parece que todos están describiendo el mismo lugar en el cielo. Igual los colores, el libro de Apocalipsis nos llevará a través de un viaje interestelar. ¿Están listos? El hecho es que este libro se refiere tantas veces a las Escrituras Hebreas y tenga tantas características judías que nos ha traído a que muchos lo rechacen. No podemos darnos el lujo de eliminar el contexto apropiado de los versículos que se citan en el libro y entonces Apocalipsis se volverá incomprensible para nosotros si remueves el aspecto judío. Permítanme darles solo un par de ejemplos de cómo algunos han tratado de deshacerse de este libro y seguramente comprenderán por qué apenas hubo judíos mencionados en la historia de la iglesia. Justo después de los escritos de Apocalipsis, que fue alrededor del año 95,
80. En el año del 160, un jajam con el nombre de Marción se levantó y dijo que Apocalipsis no tiene nada que ver con Cristo y que toda esta ira de la que se habla pertenece al Dios del Antiguo Testamento. Los otros siguen del mismo tipo, fluyen del mismo tipo de pensamiento. Tome Origen, un teólogo de mediados del anuncio de mediados de los años 200, decidió que Israel y el pueblo judío no tienen cabida en el Apocalipsis, pero ahora los cristianos son Israel espiritual y que los 144,000 no son Israel, sino creyentes. Se apoderaron o reemplazaron a las 12 tribus de Israel. Después de ese periodo, hubo un rechazo que continúa hasta el año 1500, hasta el periodo de reforma con Lutero, que dijo, concerniente al libro de Apocalipsis, y citó, Cristo no es enseñado ni conocido en él. ¿Qué hay acerca de la mención 28 veces de Jesús como el Cordero? Imagínese rechazar el libro del Apocalipsis de esta manera, y hoy las cosas no han cambiado mucho, se enseñan las mismas ideas. Y cuando no se enseñan, rara vez se enseña el libro del Apocalipsis. Es por eso que estoy tan emocionado de estudiar este libro. Es oportuno en muchos sentidos, en sus profecías, en su rechazo, y es una gran bendición para aquellos que lo leen, porque es tan práctico. Y con todo esto, el Apocalipsis, siendo un libro muy práctico para nosotros hoy, volvamos al primer versículo y veamos cómo empieza a hablarnos a cada uno de nosotros. Hay una palabra que se repite en este mismo versículo 1 dos veces, la palabra siervo o sirviente de enlace. Y te paras y dices, ¿qué significa? Esta palabra es doulos en griego secular. Estaba lejos de ser una posición glamorosa. El doulos no era un trabajador contratado, sino un esclavo que era estaba sobre la completa propiedad de su amo. El doulos era de la clase baja del sistema social romano. La imagen de un doulos es aquel que se somete humilde y obedientemente. Esta palabra básicamente significa bajo, plano, débil, pobre. Este es un hombre apropiado para el creyente que sabe que es fuerte cuando está en el Señor, no en nosotros. El doulos, entonces, es el esclavo de su amo. Aquí en las Escrituras, el doulos es esclavo de Kyrios, que es el Señor, el Yeshua mismo. Esta es una de las muchas designaciones para los creyentes. Otra designación de creyente también se encuentra al principio del versículo 2. Aquel que testifica. Usted puede reconocer la palabra griega, martirio, de donde obtenemos nuestra palabra mártir. No es una palabra muy invitante. ¿Quién de ustedes quiere ser un esclavo o mártir? No veo ninguna mano levantada, pero está bien. Esperen a leer las descripciones del Mesías y las grandes bendiciones que brotan de estos títulos. Entonces entenderemos que las bendiciones superan con creces las demandas. Después de todo, recordamos las palabras de Yeshua en Mateo, cuando nos dice que no importa lo que sea, somos esclavos, ya sea de Dios o de Mamón, tenemos que sufrir de cualquier manera. También podré servir a Dios y recibirán una gran recompensa. Los primeros creyentes tenían una fe tan grande y un sentido de profunda devoción. Leí una historia del siglo II. Un creyente fue llevado ante un gobernante pagano y se le dijo que renunciara a su fe. Y fue amenazado, diciendo, porque si no lo haces, te desterraré a una isla, que sería una de las peores cosas. El hombre sonrió y respondió, no puedes desterrarme de mi Salvador, porque dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. A esto el rey replicó airadamente, entonces confiscaré tus bienes y tomaré todas tus posesiones. Una vez más, el hombre sonrió y dijo, mis tesoros están todos en lo alto, no puedes tenerlos ni tocarlos. El rey
Se puso furioso y gritó, te mataré. ¿Por qué? Respondió el hombre. He estado muerto por 40 años. He estado muerto con el Mesías, muerto al mundo, y mi vida está escondida en él, en Dios, y no puedes tocarla. En su desesperación, el rey se volvió hacia sus asesores y preguntó, ¿qué puedo hacer con un fanático así? Con ese desafío y emoción en mente, volvamos con celo a poner nuestra atención al primer capítulo para explorar con mayor detalle cómo se nos está dando esta revelación. Después de las primeras palabras, se nos dice que Dios dio la revelación a Yeshua, que se la dio a Juan, y Juan nos la dio. Pero hay una tercera parte aquí, su ángel, el ángel de Jesús. Aunque desempeñan un papel después del exilio con Daniel y Zacarías, la mayor parte del tiempo estuvieron ausentes o desempeñaron un papel tan importante aquí en Revelación. Cuando se trata de las muchas batallas que vamos a encontrar a la apertura de los sellos, cuando las trompetas suenan o el derramamiento de los cuencos, los ángeles se convierten en los mensajeros principales. Quiero decirles, su presencia es de suma importancia, porque el libro del Apocalipsis es la historia del fin del mal, que originalmente fue introducido en este mundo a través de un ángel caído que se convirtió en el adversario de Dios, Satanás. Todos los ángeles del cielo lo conocen bien. Trabajaron bajo él, porque él era el principal querubín, y todo bien podría haber sido tentado a seguirlo. Pero aquí en Apocalipsis, los ángeles no caídos demuestran su lealtad y obediencia plena a Dios. Muestran que, como el hombre, pueden superar el mal y ser fieles por eternidad. El Apocalipsis nos mostrará cómo al final será otro ángel quien someterá a Satanás. Dios no tuvo que participar ni tomar parte en esto. Como leemos en Apocalipsis 2, versículo 12, versículo 7, y estalló la guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon con el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero ya no prevalecieron, ni se les encontró un lugar en el cielo. El gran dragón, quien es, el versículo 9 nos dice, la serpiente de antaño llamada el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue echado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él. Es entonces cuando otro ángel venció al ángel caído y los buenos ángeles en cielo mostraron sus poderes y obediencia. Al final del libro encontramos un ángel hablando palabras que deseamos haber escuchado en el jardín del Edén. Estas se encuentran al final del libro, una importante declaración donde dice adorar a Dios. Los ángeles juegan un papel importante en este libro que muestran que el mal está en ese fin. Ni siquiera vale la pena considerarlo. Los primeros versículos nos dicen que vamos a aprender en Apocalipsis. Se nos dice en el primer versículo las cosas que pronto deben tener lugar. Aquí es cuando necesitamos ajustar nuestra concepción de tiempo con la del cielo. No tenemos el mismo reloj, y gracias a Dios por esto. Parece que este problema ha sido la idea del tiempo que se repite al final del versículo 3, donde dice que el momento está cerca. ¿Qué significan estas palabras, pronto y cerca? ¿Qué significan? Estas palabras fueron escritas hace 2000 años. Así es que, ¿cuán pronto y qué tan cerca están? Primero, permítanme decirles la razón detrás de este periodo de tiempo, 2000 años. Los creyentes, incluso en el siglo I, estaban nerviosos por la venida del Señor. Así que le preguntaron a su pastor, maestro Simón Pedro, sobre esto. Por la inspiración del Espíritu Santo, dio esta respuesta a Pedro. El Señor no es lento en cuanto a su promesa, como algunos cuentan con lentitud, sino que es paciente con ustedes, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La segunda de Pedro 3:9. Esta es la razón de la paciencia de Dios, su amor por los hombres.
Si alguien nos pide que definamos el amor de Dios, podemos responder, tiene 2,000 años de ancho en altura y profundidad. Es tan lejos como el este es del oeste. Dos puntos que no existen para el este y el oeste nunca terminan su trayectoria. Incluso hoy, al ver que el mundo se acerca tanto a los tiempos de tribulación, el libro del Apocalipsis nos da tantos detalles y no puedo esperar para llegar allí. Estamos tan cerca del fin que el rapto debería haber sucedido hace un tiempo. Pero luego de nuevo, mi deseo es tan profundo de conocer a nuestro Salvador que me regocijo en el hecho de que el Señor todavía está buscando corazones abiertos para salvarlos. Recordemos que el fin de los tiempos ocurrió en el nacimiento de la iglesia, que es la congregación de Dios. No se da ningún marco de tiempo durante la duración de la iglesia o iglesia. Es tan largo como la paciencia de Dios. De hecho, y como se puede ver en el gráfico, Pablo habla de ello como un misterio en un lapso desconocido del tiempo en las escrituras hebreas. Y definitivamente los profetas no lo conocían, pero Juan lo entendía. Porque en sus letras decía, en sus cartas decía, niños pequeños, es la última hora. El Señor podría haber regresado justo después de la resurrección para establecer su reino, pero decidió esperar por el bien de los que vendrán a Él, por nuestro bien, hoy, y gracias a Dios, que esperó tanto. También es cuando debemos reconsiderar una palabra importante, la paciencia. Esta palabra nos llega del francés, patience, y proviene del latín pacienta, que se define como la cualidad de sufrimiento o de perdurar, sumisión. Es tan cercano a la definición bíblica que es una palabra a menudo traducida en el Nuevo Testamento como resistencia, en las escrituras hebreas a menudo como esperanza y expectativa. En griego es hypomone, de hupo, significado, por o debajo, y la palabra menos significa quedarse, esperar, como para decir, espera, poco a poco, está llegando pronto, no te entusiasmes demasiado. A través de los siglos vemos este anhelo del fin de esta era. Recuerdo que de regreso a los 80s, algunas personas se emocionaron tanto. Había un libro más vendido en ese momento, 88 razones por las que el rapto podría ser en este año, 1988. La razón detrás de esto es que si Israel se convirtió en nación en 1948, y como Jesús dijo, esta generación verá la segunda venida, entonces 1988 debería haber sido la fecha de la segunda venida. Era lógico, pero fue un error en exégesis. Para una generación en las Escrituras puede ser de 40 a 120 años y no siempre significa número de años, pero una generación también se refiere a la condición del hombre. Entonces, en 1988 vino y se fue, pero el autor no lo soltó y así en 1989 escribió otro libro, una edición revisada con el título 89 razones por las cuales Jesús vendrá en 1989. Después de todo, ¿qué es un año? 1989 pasó y así lo hizo 1990 y nunca oímos hablar más de él. Y este mismo tipo de emoción se encuentra en el mundo secular. ¿Quién aquí recuerda el Y2K? Y2K es recordado como el año 2000. Hubo muchas preguntas sobre el cambio de año en el calendario. Dijeron que la computadora no reconocería el paso del año 1999 a 2000 y predijeron un accidente de todas las computadoras y dijeron que el mundo entero se apagaría. El primero de enero del 2000 vino y fue sin ningún problema. Había comprado un libro sobre Y2K en mi biblioteca a plena vista para que siempre recordara no emocionarme tanto, sino ser paciente. Por lo tanto, prácticamente, entonces debemos leer estas palabras pronto y cerca, no en términos de miles de años, pero tal vez a término de nuestra vida en la Tierra. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuánto tiempo espera usted vivir en esta Tierra? La palabra de Dios describe la duración de nuestra vida como la de una flor
o de la hierba. Dice que toda la carne es hierba y toda su belleza es como la flor del campo. Esto está escrito en Isaías 46. Todos estamos en el umbral de la eternidad y el tiempo es que una cosa que debemos comenzar a meditar. Esto especialmente para los jóvenes, se den cuenta porque a menudo tienen la impresión de que vivirán por la eternidad. Un padre decidió una vez tener una conversación seria con su hijo, que se inclinaba por ser desenfadado y responsable, y le dijo: Juan, te estás volviendo un niño grande, deberías tomarte las cosas más en serio. Solo piensa, si yo muriera de repente, ¿dónde estarías? Y Juan dijo: Yo estaría aquí. Pero, ¿dónde estarías tú, papá? ¿Has pensado dónde estarías? Incluso mañana o esta noche, el Señor está viniendo pronto para tomarnos o a ti o de ti para encontrarlo. Déjenme decirles de esta experiencia espiritual y de la inminencia de su regreso. Inminencia de su regreso. Si alguien te da una cita en un lugar y hora determinados y luego no aparece, después se disculpa y te da otra cita, el mismo lugar y el tiempo, y todavía no aparece, y de nuevo sucede lo mismo. Digamos que esta persona nunca apareció, incluso después de 7 oportunidades que le diste. ¿Le creerías a esta persona después de la 8ª vez? Incluso si quisieras, no podías encontrar que ibas a creerle a esta persona. Ahora, déjame preguntarte, ¿es normal que algunos creyentes esperen al Señor todos los días durante muchos, muchos años y nunca cansarse? Cuando se trata de la venida del Señor, hay un milagro que se produce diariamente en el corazón de la persona que desea y anhela encontrarse con el Señor. Un milagro que está disponible para todos. El rapto del Señor es una verdad en las Escrituras que, si bien puede ser percibida como descabellada e ilógica, puede ser y está llena y es tan gratificante. Y alabo a Dios por este milagro de la inminencia y expectativa de su venida diaria. En mi propia vida, después de 44 años de ser creyente, espero su venida todos los días, y en lugar de desilusión o frustración, esta esperanza crece milagrosamente y se refuerza aún más al presenciar lo que está pasando en este mundo. Este es el milagro de la inminencia de la venida del Señor que llena nuestro corazón con una firme esperanza. Así que decimos juntos estas últimas palabras en Apocalipsis: aún así, ven, Señor Jesús. Amén. Podemos regocijarnos y encontrar consuelo en la paciencia de Dios, en su amor, sabiendo que ni un segundo se perderá, sino que se utilizará para el beneficio de la salvación de una persona en algún lugar de este mundo. Y tal vez esta sea una de las razones por las que se promete tal recompensa del cielo para que cualquiera que lee y escuche las palabras contenidas en este libro del Apocalipsis. Vamos a leer versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y prestan oído a conocer las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Aquí leemos de una bendición, y esta es la primera de 7 que encontramos en Apocalipsis. La palabra bendita es realmente la palabra feliz, y en Israel en este momento y dentro de la iglesia, en ese momento había mucha persecución y oposición. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que sin importar las circunstancias, la felicidad se encuentra con el Señor. Originalmente, en el uso griego de esta palabra, se describe el feliz patrimonio de los dioses de arriba. Ahora este privilegio es posible para los creyentes. Ahora podemos alcanzar el cielo permaneciendo en las palabras de Dios. Esta es la clave de la felicidad, estar cerca de Dios. Así que podemos leer estas palabras: feliz es el que lee y los que escuchan estas palabras de la profecía y prestan cuidado a las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es la primera de las bienaventuranzas del libro del Apocalipsis, y la consideramos la palabra de Dios. Nos dice cómo ser felices, y se hace a través del primer conjunto de 3 cosas, como las triadas,
que hemos visto antes, cuando estudiamos el libro de Tesalonicenses. Tendremos delante de nosotros muchas. La felicidad se encuentra en aquellos que escuchan las palabras de esta profecía. Cuando Juan escribió esta carta, la envió a la primera congregación. Y allí, en la forma en que se estableció el servicio, habría un lector. Es por eso que la palabra leída es singular y luego los demás escucharán. Y es por eso que la palabra escuchar está en plural y todos la escucharán. Entonces la carta fue transcrita por los escribas y luego enviada a otras congregaciones. Harían todo esto muy rápido con el fin de evitar la falsificación. Es por eso que existen más de 200 copias de algunas cartas escritas en corto periodo de tiempo. Hoy tenemos nuestras Biblias con muchas versiones diferentes. Sin embargo, hay un sentido en el que estas palabras, leer, escuchar, y escuchar todavía nos habla hoy en día. Va de singular, leer a plural, escuchar y escuchar. Encontramos este mismo patrón de singular a plural en nuestra santificación como creyentes. Primero hay que desarrollar una relación personal con Dios. Requiere una búsqueda personal entre Dios y el individuo. Una vez que se desarrolla esta relación vertical, entonces las horizontales, tú y Dios, serán fructíferas. Entonces se vuelve plural para juntos con el cuerpo de Mesías. Escuchamos y escuchamos juntos como comunidad y luego juntos prestamos atención. Las palabras hitereo es vigilar, proteger, como los guardias romanos en el Nuevo Testamento. Y así lo es el cuerpo del Mesías, llamado a proteger, defender la palabra de Dios y proclamarla. Escuchar es también hacer la voluntad de Dios. Seamos conscientes de que los dos primeros pasos se pueden falsificar, no el tercero. Nos damos cuenta de esta verdad cuando escuchamos las palabras de Yeshua en Mateo 7:21, cuando al final dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Aquellos que hacen la voluntad de Dios siguen lo que leen y oyen de las Escrituras. Sin embargo, y tristemente, así estoy encontrando que muchos que viven en el pecado y no tienen conciencia o remordimiento de cambiar, racionalizan o incluso elevan su pecado. Lo promueven incluso y al final dicen que son creyentes. Quiero decirles, esto no puede ser. Estoy seguro de que quizás esta es otra señal del fin de los tiempos, porque lo veo que está creciendo. Si no tuviera ninguna duda, incluso el más pequeño sentimiento de culpa, al continuar una vida de pecado, entonces consideraría seriamente la salvación que pensé que tenía. No hay tiempo que perder. Él viene pronto. Nunca lo dije antes, pero es tiempo de decirlo. Hay mucha gente que nada en el pecado. No hay tiempo que perder, viene pronto. Y como las últimas palabras del versículo 3 nos dicen, el tiempo está cerca. Pasemos a los siguientes versículos 4 y 5 que constituyen una nueva sección y una bendita. Solo tenemos tiempo para mirar una gran verdad aquí. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ti y paz de aquel que es y que fue y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, a aquel que nos ama y nos libera de nuestros pecados por su sangre. Vean cómo Juan saluda a las 7 iglesias. Gracia y paz. Aquí habla a todos los miembros del cuerpo del Mesías, mientras mezcla un griego o gentil junto con una forma judía de saludar. Para la iglesia en ese momento y por un corto tiempo tenían judíos y gentiles unidos. La palabra gracia aquí es haris, que significa favor, gratitud. Esta palabra sirvió como saludo matutino y fue como para decir gracias a Dios por su gracia y su favor en nuestro nuevo día. Esta palabra en griego secular habla de un sentimiento de alegría, como si pudiéramos decir tener un día gozoso.
Esto es lo que es. Y para completar la primera parte del saludo, podríamos parafrasear las palabras como esta: den gracias a Dios por este día gozoso en su gracia y favor. Y luego añade la palabra paz, que es el saludo para los judíos, porque la palabra en hebreo es shalom. Y así tenemos un saludo completo y bíblico como gracias a Dios por este gozoso y hermoso día de su gracia, favor y paz. Solo tenemos que decir gracia y paz. Y muchos ven en este saludo un eco de la bendición aarónica que lo hacemos al final de cada servicio. De Números 6:24-26, que dice: que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor haga su rostro brillar sobre ustedes y que sea bondadoso contigo, que el Señor levante su semblante sobre ustedes y les dé paz. ¿No sería bueno saludarse con estas palabras cada vez que nos vemos? Ese es todo el tiempo que tenemos, pero me gustaría cerrar con algunos pasajes alentadores que se encuentran en este libro. Apocalipsis no es además a través de caos y apocalipsis. El primero que ya hemos visto está en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee en voz alta y a los que escuchan las palabras de la profecía y mantienen las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. La felicidad es cuando tenemos una relación personal con Dios, que luego es seguida por unirse al cuerpo del Mesías y juntos se producen frutos para la eternidad. El segundo está en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante para que puedan descansar de sus labores, porque sus obras los siguen. Si bien la muerte en Apocalipsis 14 puede provenir de ser martirizados, significa una muerte física. Sin embargo, hoy, mientras que no llamamos a esta medida y a todo creyente, se le pide que muera a sus pecados. Y en este momento sería el dejar ir ese pecado en particular cuando podamos comenzar a descansar y experimentar el Shabbat del Señor. El tercero está en Apocalipsis 16:15. Bienaventurados los que permanecen despiertos y vestidos para que no vayan desnudos y expuestos a la vergüenza. Esta es una llamada a la santidad y a la vida piadosa. Ningún creyente quiere que el Señor venga y luego ser atrapado en pecado. Y Él vendrá pronto. Estamos listos y preparados. Espero Dios no los encuentre en el casino, en lugares así. El cuarto está en Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. ¿Sabías que habrá una gran boda en el cielo? Será nuestra boda eterna con Yeshua como el novio y nosotros como su novia. Y como el matrimonio del hombre y la mujer en las Escrituras es visto como irrompible, porque ambos se convierten en una sola carne, así que por la eternidad estaremos juntos y ser uno con Él. La quinta bendición se encuentra en Apocalipsis 26. Dice: bienaventurados y santos son los que tienen una participación en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder, pero serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. La primera resurrección es el rapto. Cuando los muertos en el Mesías se levanten primero y luego nosotros estamos vivos, seguiremos, como explica Pablo en 1 de Tesalonicenses 4. Hay muchas etapas en la resurrección. Los creyentes de hoy son bendecidos para ser parte de la primera resurrección. Y la sexta bendición se encuentra en Apocalipsis 22:7. Bienaventurado el que hace caso a las palabras de la profecía en este libro. Esta palabra, escuchar, es la misma que encontramos en el capítulo 1:3, cuando hablamos de leer, oír y hacer caso, porque no es suficiente solo saber. No basta con unirse a una congregación. Uno necesita proteger y defender a Dios y su palabra, viviendo a Yeshua. Y la última, que yo amo, es una de las más hermosas bendiciones que tenemos en las Escrituras. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus túnicas para que puedan tener el derecho al árbol de la vida y puedan entrar en la ciudad por las puertas. ¿Alguna vez has pensado que algún día entrarás en el cielo y allí estarás comiendo del árbol de la vida? No lo puedo aún imaginar. De esto se trata el libro del Apocalipsis,
para los creyentes de hoy. Disfrutemos sus riquezas en sus bendiciones, que este libro nos da muchas para nuestras vidas. Es un libro muy práctico. Oremos. Padre Celestial, bendito seas, oh Señor nuestro Dios, el Dios que es grande, poderoso y venerado, el Dios más alto, el Señor del cielo y de la tierra, nuestro escudo y el escudo de nuestros padres, el Dios que aumenta nuestra fidelidad. Miguel, ¿quién es como tú? Bendito seas, oh Señor, porque eres el escudo de Abraham, eres poderoso, fuerte, viviendo para siempre. Alimentas a los vivos y das vida a los muertos. En un abrir y cerrar de ojos tienes la salvación. Brota, bendito seas tú. Eres santo y tu nombre será venerado siempre. No hay otro más que tú. Bendito seas, oh Señor Santo Dios. Beshem Yeshua HaMashiach. Jehová os bendiga y os guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes. Sea misericordioso con ustedes y les dé paz. Amén, amén.